Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, lunes, de la 33ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante los regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios y a todo el pueblo. Él, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos un nuevo milagro de Jesús al curar a un ciego. Pero aquí lo más importante no es tanto la curación, sino precisamente algo importante que dice este ciego de nacimiento. Cuando Jesús le pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?», él le contestó: «Señor, que vea, que pueda ver lo que sucede a mi alrededor, que la oscuridad de mis ojos desaparezca y vuelva a la luz». Para nosotros, esto es simplemente parte de la anécdota del Evangelio que nos narra esta curación milagrosa. Pero en realidad, y muchos autores sagrados lo han visto así, es también una súplica de aquella persona que muchas veces los ojos de su alma se encuentran cegados, se encuentran oscurecidos por el pecado, por la tentación, por las pasiones, por alguna situación humana, personal, alguna situación a nivel de nuestro espíritu que muchas veces nos tapa nuestra visión, evita que nosotros podamos ver bien por dónde vamos en el camino de la vida. A veces incluso nos tapa los ojos para no reconocer a Jesús. Pero sabemos que Jesús está cerca de nosotros, que Jesús está siempre cerca de todos nosotros. Y nuestra súplica en esos momentos es: «Señor, haz que vea, ayuda a mis esfuerzos humanos para que los ojos de mi alma te puedan ver el camino correcto y no me pierda por estar totalmente cegado gracias al pecado y a las tentaciones». Nosotros muchas veces vamos en este camino como ciegos, que nosotros dejamos que los mismos pecados nos tapen nuestra visión, y así es como nos perdemos. Así es como nos convertimos en esa oveja descarriada y perdida, que esperamos que el Señor, a través de sus ministros y de nuestros demás hermanos, nos busquen, nos ayuden, nos lleven una vez más a Jesús, así como llevaron al ciego a los pies de Jesús, para que Él pueda decir su súplica: «Señor, que vea». Pidámosle a Dios Todopoderoso que nos ayude a que los ojos de nuestro cuerpo y también los de nuestras almas estén siempre libres de todo aquello que nos evite ver a Dios.